arco de killer, tío. Esto no debería estar en el juego, de verdad. Sí, me no quería amarga. que me gustara. Ya. Hija de puta, ¿En encima serio, el segundo sí? juego ya. O sea, sí, con. ¡Oh! ¡Ah, muy bien! No quiero saber nada de vosotros, hijos de puta. Yo no he sido. Va para allá, ¿eh? Sí. Vale. No, sí he sido yo. Ah, ha sido tú. Sí. La muerte me espera. Conmigo, ¿eh? ¡Iba, mierda! Me voy. ¿Te curo o me voy? No, no, no. ¿Cómo vas a curar? Iván, hijo de puta. No. ¿Qué pasa, Vlad? ¿Cómo estás, Vlad? Soy muy tonto, ¿no? Si me lo echan en la cara, pues tendré que mirar para otro lado, ¿no? Vale, he dicho, coño, qué feo. Mejor me he suicidado. Gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Faleroncio? A ver si pilla el juego. Hola, hola, píllalo. Gracias por pillar. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Estabas hasta hace nada, ¿no? En directo. Porque te tenía abierto y de pronto he visto que saludabas y digo, uy, este hombre, y ya te he cerrado, evidentemente. Nos has ido a abrir yo y cerrar tú. Ya, ¿qué tal el juego? ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo voy a ir completando. Ya terminé. Bueno, ya derroté a Hades el otro día.
Pero vamos a intentar completarla. Aunque pone una 19, ¿eh? Realmente he muerto 18 veces. Porque al número 19 es que mueres por el juego. Vale. Es por Malenia. Es pa... Malenia, es como Malena. Vamos, que has llegado muy lejos. Ah, es el boss más difícil del juego. Vale, vale. No tengo ni idea. Me hablas y no tengo ni idea. Vale. Pues nosotros vamos a seguir por aquí. Mientras tanto. Hola, Misael. ¿Cómo estás, crack? Enhorabuena. Esto es nuevo. Enhorabuena, tales son tus hazañas que el señor Hades se ha visto obligado a ofrecerte un pacto de castigo. Funciona de la siguiente manera. El pacto te dificulta cada tentativa de huida mediante diversas condiciones nefastas. Cada condición nefasta que aceptes aumentará la cantidad de calor de tu barra de calor. Tengo calor, ¿eh? Tengo una barra de calor. Cuando tu barra de calor esté llena, puedes llevarte valiosos premios. Ganarás un premio la primera vez que derrotes al jefe de cada región del inframundo, mientras tu barra de calor esté llena. Si logras excavar, puedes ganar más premios, siempre que subas el umbral del calor. Ojo, puedes conseguir premios por cada arma. La cantidad de calor que necesitas te indicará. Se indica con cada arma. Además, si la cosa se pone al rojo, prueba a cambiar de arma. ¡Qué locura! ¡Hola, Bjorn! ¡Coño! ¿Y esto? Condiciones, no entiendo. Trabajo frotado. Todos los enemigos infligen daño adicional. Hay nuevos premios. ¿Cómo? No estoy entendiendo. Elige la selección. Llena la barra de calor hasta 1. Escapa con arco. Todos los efectos restauran menos vida. Todos los son más altos. Vale, los precios. Y iniciamos su vida. Es que no lo entiendo. Y escapa. My choice is made. Caminando 10 kilómetros. O sea, todo va a ser más caro. A partir de ahora. No le llega a quitar ni un cuarto de vida, ¿en serio? Esto es. Esto es lo que a mí me gusta. Bueno, a ver si matamos a Hades por segunda vez. Han salido 3 anuncios. Jodas. ¿Cómo te han salido 3 anuncios? Sí. Siendo mod también te salen anuncios. Eso no sabía. Vaya putada, ¿no? Ya, bueno, pero yo pensé que siendo mod no te salían. Bueno, ¿qué tal vuestro día, chicos? ¿Qué habéis hecho? Vale, entonces... Pues vaya, putada, Enhorabuena, Misael, qué guay. Pero escucha, de Yu-Gi-Oh! Videojuego, Yu-Gi-Oh! Cartas. Que hay las dos versiones. ¿Sabes? Mi hermano Hades siempre fue un solitario, lo compadezco, pero nunca fui capaz de hacerle salir de su espinoso corazón. Todo ese tiempo ahí abajo lo ha convertido en un amargado. No tienes por qué soportar la carga de sus frustraciones. Pero que está en el sonrío zigzagueante. Este me gusta.
¿Por qué? Vale, a Poseidón le tengo que dar un corazón. A Afrodita también. Y a Demeter. ¿Por qué? Ah, o sea, que fue juego de cartas, ¿no? O sea, cartas físicas. No fue videojuego, vale, vale. No, no tengo... Ah, sí, tengo. Pues vaya putada, tío. Bueno, pero de todas formas, aún así. Joder, quinto. Me parece muy buen, muy buena posición. Vamos a regalarle a Demeter. Good Lady Demeter, you've shown me warmth and generosity, and I am very grateful for it. Please accept this as a small token of my appreciation. Benévole Demeter, Demeter. Me has mostrado calidez y generosidad, cosa que agradezco de corazón. Acepta esto como símbolo de mi aprecio. Claro, tío, sí es lo importante realmente, Misael. In turn, as you are honorable and obedient, you'll have for me what the mortals have not. Si te lo pasas bien, tío, ¿qué más da quedar primero que dar último? Hombre, evidentemente mejor quedar primero, ¿no? Pero si te lo está pasando de puta madre, yo sé. Una ofrenda adecuada para la estación, joven Zagreo. Por mi parte, por tu honorabilidad y obediencia, tendrás de mí lo que los mortales no pueden tener. I'm in your debt, great goddess Demeter. My foster brother's wayward son appears. I too once lost a child, Zagreus. Es que está la madre de la otra. Her father was a base-born farm boy, worshipped me. He's gone as well, of course. Al fin. Ya. Al fin aparece el hijo pródigo de mi hermanastro. Yo también perdí a una hija, Zagreo. Fui muy estúpida con ella desde... ¡Claro, esta es la abuela! Fui muy estúpida con ella desde el principio. Su padre era un granjero humilde que me adoraba. También desapareció, claro, y ahora solo queda el frío. Un ejemplo especial no es fuerte y causa escarcha. Total que ha recibido, coloca un cristal que dispara un rayo láser contra los enemigos durante 5 segundos. Finalmente crea un vórtice invernal que va a crecer durante 5 segundos afectando con escarcha a los enemigos que tocan. Vale, vamos a... Vamos a pescar. Cuidado. Cuidado. Dama, Perseverón. Ya me podía tocar otro. Vaya F. Vale. Money, money. Money, money, money. O sea, y la barra de calor es eso que está justo aquí. Esta es la barra de calor, que tiene un 1 puesto, ¿lo veis? Eso quiere decir que es más difícil. Vale, puedo coger monedacas. Thank you.
otra vez Demeter. Ah, es que no tengo dinero, tengo 2000 solo. O sea, 200, perdón. No, y recuperar vida para qué. Puedo ir aquí y perder 22 de vida. Bueno, a ver qué me da. Me lo pone más difícil todo. Podría pescar aquí, molaría. A ver. ¡Ah! Se puede pescar. The fathomless expanses hidden in darkest corners of the underworld stretch well past the notice of Lord Hades himself. And yet, the interfering prince somehow discovers passage there. La insondable vastedad oculta en los rincones más tenebrosos del inframundo se extiende más allá del control del mismo señor Hades, y pese a todo, el entrometido príncipe ha hallado una entrada. Wasn't all that hard to find, really. Eso sí. Voy a dar los dineros. No me dan nada. ¿A este le he regalado yo algo? ¿No? Voy a regalar. Master Chaos, everyone makes offerings to my relatives upon Olympus. I wish to make an offering to you. Thank you for everything. Es decir, Chaos, todo el mundo hace ofrendas a mis parientes en el Olimpo. Yo deseo hacerte una a ti. Gracias por todo. Qué divertido que intentes tentarme con cosas materiales. Toma entonces, permite a cambio ese intento de corresponderte. Master Chaos, thank you. Ahora que nos vamos conociendo, hijo de Hades, quiero dejar algo muy claro. Me temo que no tengo mucha paciencia para las discusiones. Cuando me visites, tan solo escúchame, acepta mi marca y vete. Responde solo cuando haga falta o te lo pida, ¿entendido? Merely listen, so it's just like when I get those messages from the Olympians. Wait, you did just prompt me, Master Chaos, didn't you? Or should I have remained silent just now? Solo escuchar, como con los mensajes de los olímpicos. Espera, ahora me habías preguntado, ¿verdad, Chaos? ¿O debería haberme quedado callado? No te puedo dar consejo alguno, pero esta vez te lo pedí, sí. Puedes hablar libremente en cualquier momento, aunque a mí no me apetezca. El silencio absoluto es lo que yo prefiero, pero puede que tú no. Es que es Chaos. Los próximos 3 minutos no podrás recoger durante 14 segundos. Después cualquier que encuentres vale 40%. Pero cuando los enemigos se lanzarán una bomba infernal, no lo hacerá infligirá. Los próximos 3 enfrentamientos normales luchas con más de enemigos. Es que he acelerado, tío. No suelo hacer yo acelerado. Coño. Corazón. Blasted wretches. Más vida. Yo me cogía todo vida, te lo digo de verdad. Vamos a hacer el reto. Ah, lo veremos. Toma, tomate, tómalo.
Vamos por aquí. Más vida. Toma por culo. Okay. ¿Por qué estos son azules? Interesting. Le tengo 50. Claro, o sea, la vida nunca puede faltar. Piedras preciosas, ¿cuántas tengo? ¿Cómo se veía? Aquí. Tengo 110. ¿Y llaves? He necesitado 30 llaves, creo que te necesitaba. Es que este poder está chetadísimo, tío. Ha evolucionado. What the fuck? Ha evolucionado. ¿Pero tengo eso? Venga, vamos. Bjorn, ¿tú crees que hoy conseguiré otra vez matar a Hades? Venga, sí. Next. Cuidado. Vale. Money. Money. Yo creo que sí. Vale. Vamos a... Qué 400, ¿eh? Hola. A ti nunca te ha dado tampoco, ¿no? ¿O sí? No. Le voy a dar una. Caron, te me has reconfortado tanto que te ofrezco una muestra de mi gratitud. Muy bien. Wait, you don't have to give me something in return. It was a gift. Though you're insisting, aren't you? Espera, no tienes que darme nada a cambio. Era un regalo, aunque insistes, ¿verdad? I don't know what to say, mate. Regálale la cara. Toma. Vale, entonces, vamos a coger para todos, ¿no? Sí. Here's the fee. Tengo para este. No, no quiero que se esté haciendo. Tu acción inflige daño al semestre, su radiación y lo repele. Esto me gusta mucho. Punto de vista de la obra divina se carga. No. The ocean's fury. Delicious. Este. Ese daño. Pescadito frito, ¿no? Sangre de titán, ¿por qué? ¿Ah? No exactamente. He oído que escapaste. Entonces, ¿qué haces aún aquí? ¿Olvidaste al hombre camino? ¿Sabes? Ahora mismo creo que prefiero luchar a muerte contigo antes que responder a cualquiera de esas preguntas. You're up to, Zacharias. But I guess it doesn't matter either way. All that matters
forces, you're not getting past me. No sé qué estás tramando, Zagreo, pero te aseguro que no me importa en absoluto. Todo lo que importa es que no pasarás de aquí. Joder, puta. Ah, qué falso. Además, es que es la que mejor me cae de todos. Ah, las enemigas son las furias. Las enemigas, conocidas también como furias, son las centinelas de confianza de Hades, encargadas de torturar a los peores especímenes de la humanidad y librar al inframundo de cualquiera lo bastante estúpido como para entrar donde no debe. Es que todo aquí se aprende. Enjoy the searing heat of Asphodel. Recuperas 47 de vida, no me interesa. No me interesa nada. Going up. Asphodel Meadows. No hay nada así. Nada para pescar, nada para pescar, ¿no? Venga, vamos a hacernos fuertes. ¿Dónde vas tú? Ya, ¿y eso? ¿Por qué corre tanto de repente? Estoy chetadísimo. Ay, que me quemo. Dinero. Vale. ¿Dinero o vida? Vida. Off we go. En marcha. Hola, buenas tardes. Just in time. Venga, a tu casa. So close. Cuidado. Mierda. Buena. Chetadísimo. Cheta, cheta, chetadísimo. No hay para pescar, ¿no? Por aquí.
Vale, tenemos joyas. Pues que con 200. Uf. Venga, voy a ir aquí. Caída a la plancha. Vamos a dar una. Vale, tenemos. Vamos a ir a Zeus de nuevo. Sí. ¿Tu jefe? ¿Me jodas? Te ataca organizado, genera una ráfaga de rayos extendidos que rebota entre los enemigos. Los demás se han refugiado. Vale, voy a coger esta. Me parece correcto. No lo uso mucho, pero lo que lo uso. Ese es Sui Crack. ¿Cómo estás? Segundo, que tenemos por aquí. Joder, qué grande es este mapa, ¿no? Pues esta habitación, mejor dicho. No se puede pescar. Lord Zeus has gone to you first, I see. My father's gifts are generous indeed, though I think I can help in my own way.
Veo que Zeus ha contactado contigo primero. Los regalos de mi padre son ciertamente generosos, pero creo que puedo ayudarte a mi manera. A ver, me queda... Tu ataque especial inflige condena a los enemigos después de usar desafío mortal. Inflige un daño. No. Tras sufrir daño... Vamos. Kill or be killed. Me hubiera gustado más que fuera... Vale, vamos a subir de nivel. ¡Hijos de puta! Buena. Good enough to eat. Comiéndote una mandarina, qué rica. Rico, rico. La mandarina. Tampoco hay para pescar. A ver, vida o... Money. Vamos, money. Creo que sí, que nos da. A ver, si hubiera un jarroncito con más dinero. ¿Qué pasa? Que no lo va a ver. Uy. Es que no me da, tío. Hijos de su madre. Me lo han puesto todo más caro. Pues voy a comprar esto. Ah, ya no me da. Perdón. Pues, y esto. ¿Un diamante? No me van a dar un diamante. Esto va a ser dificilísimo entonces. Ah, es la esta ya. Que te calles. Cuidado. Vamos. Venga. ¿Por qué? ¿Quién tiene los tres? Ah, coño. Vale. Mi sushi preciosa, ¿cómo estás? Perdona, que estaba concentrado. Enjoy your magma bath. ¿Qué tal? Should fetch me something good back home. Andas lenta, ¿por qué?
No sé qué ponía botín, no le he hecho mucha caso. Ahora qué ponía. ¿Qué tal todo? Eso sí. Unos días sin verte, ¿no? No me interesa. Conseguido un par de amantes. ¿Qué tal todo? Al final no me escribiste para decirme lo de Minecraft. Ya no me queréis. No, lo tengo que actualizar, Sui. Para esta semana. Perdón. No. Te odio. ¡La se puta! Ya, sí, lo tengo que actualizar. Subí. Do not so much as think about it. Joder. Vale, Faleroncio. Que descanses, tío. No sé ni lo que he comido hoy. Imagínate para saber si ganó alguien. Tengo muy mala memoria. Y las moscas, siempre que salgan de mí. Vale, tenemos vida y tenemos guerra de dioses. No me apetece una guerra de dioses ahora mismo. Vamos a por vida. Ole, que ole. Ole. Por aquí. Martillito siempre. Estoy encadenado, tu ataque estándar golpea hasta un máximo de 3 enemigos y fijado. Triple. Me encanta. Puede ser que lo gane el avión, sí.
El último que hicimos era el subs. Vale. ¡Hombre! Hola, hace mucho que no... ¿Has vuelto? Creía que habías logrado escapar, es igual. Hijo puta, me lo quita. No se vale. Te he ganado. Delicious. Y me da otro. Well, guay, tío. Se ha ganado dos premios. Guay. Necesito gastar dinero. No. No, tío. Que tíos. Vale, me bajo el culo. ¿Qué me ha disparado? ¡Qué falso! Transmutar un enemigo, tu siguiente. No. Los efectos de condena sobre los enemigos infligen más daño. Efectos de condena. Hace daño, apretar. Voy a coger esta entonces. Epic win. No, tío, necesito gastar dinero. ¿Qué tal estos días, Susi? ¿Qué se está haciendo? Pescar. Joder. Madres. Fishing time then. Come on out. Oh, una clostra. ¿Clostra? Clostra. Gracioso. Vale, necesitamos vida, necesitamos. Hay que subir de nivel, también está bien. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. O
vamos a por... Venga. Me da, tío. No es fijo. Ataques específicos condenan a los enemigos. No lo uso mucho, pero creo que voy a subirme más. Venga, vamos, que nos vamos. La pobre Susi se ha ido. Champions of Elysium, now prove yourselves. Vale, voy a por... 600, tío. Just tidying up a bit. Voy flojo, ¿eh? No me dan vida, qué cabrones. Pleasure doing business. Daño, usa rápidamente tu acción y recupera la parte que has perdido. Tras el llamamiento, aumenta la regular. ¿Ves? Usa la acción más veces seguidas. Vale. Creo que voy a usar este. Tu barra divina se carga más rápido al sufrir daño y infliges daño adicional a esta barra de enemigos con parabaras. ¿Obtienes la escena aleatoria? No. Vale. A ver. Desearme suerte, chicos, que este es el que siempre me... Me revientan un poquito. Rematch. La revancha. Yes, before you flap your ghostly gums at me again, I'd like to hear from good Asterius this time. He almost never gets a word in thanks to you. Desde antes de que empieces con tus fantasmas, me gustaría oír al bueno de Asterión. Apenas le dejas decir ni media palabra. The king speaks for the both of us, short one. If you wish to hear me say something to you, I will oblige. El rey habla por los dos, retaco, aunque si quieres que te diga algo, te daré el gusto. El deseo. Voy a ser bastante... Hostia, hijo puta. Sharing's not for you, monster.
estoy. No. No. Mierda. Joder, dos vidas me quitan, hijos de puta. No hice ya, trozo. Joder. No sé, al final. Pero muérete. No, prima. Hostia, hijo puta. Sean aleatorios, me voy a cagar en su muerto. Hijo de... ¡Me ha envenenado! Hijo de su madre.
Joder. Hola, Susi, de nuevo, ¿cómo estás? Pues sufriendo, porque casi me matan estos. Son los que peor se me dan. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo lo has pasado? Te he preguntado antes, lo que pasa es que supongo que no me habrás oído. Que al final no me escribiste para lo de Minecraft. No me interesa ninguno. ¿Cómo? ¿Cómo que no sabes cómo lo has averiguado? Alguien te lo habrá contado, ¿no? Que es que llego a Hades hecho mierda. A ver si me puedo comprar algo. Puedo comprar vida. No. Ah, mira, quiere hablar conmigo. Hi, Charon. I finally met Hermes, god of swiftness, travel, bringing souls of the departed to your boat. Calls you his professional associate. You and he, you've been working together for a while, haven't you? Me da por estalcar gente, madre mía. Hola, Carente, por fin he conocido a Hermes, dios de la velocidad y los viajes. El que te trae las almas de los difuntos a tu barca. Dice que sois socios. Parece que lleváis tiempo trabajando juntos, ¿no? Eso pensaba yo. Not far from here, the dead begin their journey to their final resting place down in the depths below. Ah, eso sí, eso es que la ha buscado, ¿verdad? No, bueno, yo lo sé. Mientras no te afecte para mal, ¿sabes? Vale, ¿por dónde empezamos? Es que ninguno me va a dar vida. Hijo de puta. A ver, pues te metes de una a otra, y al final la encuentras. No os acerquéis. ¿No? ¿No? Eso. Estas zonas son complicadas, ¿no? Lo siguiente. No.
está fundiendo. Me he quedado, no sé si mejor o peor de vida. Es que no sé si cogerme Neptuno o ya aguantar y cogerme subida de nivel, ¿sabes? Vamos. Por favor, me den vida, por favor. Vamos allá. Bjorn lo ganó. A ver si puedo prepararle el de este viernes. Y así os podéis apuntar, ¿vale? Hey, you say to sack already. ¿Ya? A sack fit for a huge three-headed hound. Vale, mi duda es, ¿qué hago ahora? ¿Me enfrento directamente a Hades? ¿O intento seguir? Sí, ¿no? A ver, es que ¿sabes qué pasa, Sui? Que teniendo la vida que tengo, si me meto, me arriesgo a que me baje la vida. Entonces, con la vida que tengo, que son como dos vidas, por decirlo de alguna manera, me puedo enfrentar a Hades, pero también aquí me arriesgo a ganar dinero y ponerme más tocho, pero puedo bajar de vida, ¿sabes? Claro, es que eso es lo que yo creo, que tampoco puedo conseguir nada más cheto ya. Venga, vamos a enfrentarnos a Hades. A ver si conseguimos ver a nuestra madre por segunda vez. No, no me dan bonos de... Es que, claro, es que es tan aleatorio Sui. Pero es de Bolivia. Sushi. ¿Pero de qué parte de Bolivia? Sin nada, está cerquita, cerquita. Vale, a ver qué pasa. A ver, ya te ha matado una vez. He vuelto, padre. You now know that even if you are able to surpass me, you shall ultimately perish soon enough. And yet you still persist. Ahora sabes que. De Cochabamba, corazón de Bolivia, qué chulo. Ahora sabes que aunque puedas derrotarme, acabarás pereciendo tarde o temprano. Y no te rindes, no tiene ningún sentido. I found her father, and I'm going to find mother again, and again and again until I have some answers finally. She'd like some answers. Me voy a Cochabamba por pan. Ahora vuelvo, mamá. You let her go and left her to her grief.
La encontré, padre, y volveré a encontrar a la madre de nuevo. Y otra vez, y otra, hasta que tenga respuestas al fin. Ella también tiene algunas preguntas, empezando por el motivo de que no le dijeses que yo había sobrevivido. Dejaste que se marchase y la abandonaste en su dolor. Silence, boy. Save all your ignorant and baseless accusations. You seem incapable of heeding my request that you not blather on about a matter you shall never understand. Then I shall save my breath for this fight. Silencio, chico. Ahórrate todas esas acusaciones sin fundamento. Pareces incapaz de atender a mi petición de dejar de cotorrear sobre un asunto que no podrás entender nunca. Así que yo ahorraré fuerzas para este combate. Ay, Dios. Se viene, chicos. El último no... falso. Les está protegiendo la mierda esta. Se ha regenerado, hijo puta. Qué bien, ¿no? Lo lanza cuando... ¿Por qué está protegido? Me revientan, tío. No puedo con todo. Senator, all shall
¿Cuánto le queda, por favor? Oh, por fin. Madre de Dios. Venga, segundo round. Se cabrea. Que estoy a que me da un golpe y me mata, ¿ves? Hijo de puta. No, tío. No me haces. Estoy que voy a morir. Nah, no. Es que qué joputa, tío. No, tío. Ni veo cuando los tira. Tiene un toque. Es que no le doy. Déjame en paz. Bien. No, tío. To something worth the while. Oh, he's tough for an old man. A 200 kilómetros mala. Super injusto, pero bueno. What do these shades have to say for themselves? Super F, tío. Hay que poner más muerte.
Hay que poner más muerte. A ver, subí, ponlo tú, a ver si te deja. Muerte es 19. Es con exclamación death, más. Qué putada. 19. That's funny. Nothing on my list at all this time except I could have sworn I saw you walk right out of the pool back there. Qué raro, no tengo nada en la lista. No tengo nada en la lista, pero juraría haberte visto salir de la fuente ahora mismo. Tengo que llamar a mantenimiento. I guess so. Vamos a por el 20, sí, sí, si esto es así. Achilles is off duty. Quiero entrar. Can't do it. Not as comfy as it looks. Quiero entrar. No me dejan entrar en ningún lado. ¿Qué hace Kidusa? Oh, come on, Servi, hurry up and eat. This stuff can't be that bad. I mean, can it? Venga, Servi, date prisa y come. Esto no puede estar tan malo, ¿o sí? No me deja hablar con él. Interesante. Hey, that's new. Oh. Objeto especial, autorizar la producción de piezas musicales de la biblioteca. Nah. Pero espérate, esto... Me interesa más esto. Le da un descanso contratista a la morada y también nuevos encargos. Interesante. Voy a esperar a tener dos. It's awfully quiet here, you know, when you're out and about. Makes me a bit self-conscious, truth be told. Seeing as ostensibly I'm the musician of this court. Aquí reina un silencio sepulcral cuando te marchas. Me da un poco de vergüenza, la verdad, sea dicha, teniendo en cuenta que en teoría soy el músico de la corte. Look, if you decide to start strumming on that lyre again, I'm sure nobody here is going to mind. Though you take care, okay? Mira, si decides ponerte a tocar de nuevo esa lira, seguro que a nadie de por aquí le va a molestar. Pero sobre todo, cuídate, ¿eh? If you insist, my friend. My friend. You are here. Can you tell me something more of Chaos, Nix? I have a lot of questions. ¿Me cuentas más acerca de Chaos? Me asaltan las dudas. My place is not to speak too openly of Chaos, child. It is their own prerogative to tell you of themselves. I can say they are the eldest force within this world. Before them, there was nothing. No estoy en posición de hablar abiertamente de Chaos. Él te lo contará por voluntad propia. Te diré que es la fuerza más antigua de este mundo. Antes de él solo existía la nada. Then where did... Never mind. Look who's officially the best boy. Zagreus, our Lord Hades served you with a pact of punishment. You must be very proud. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Elfo. Buenas noches. Acá haya feliz, es verdad, porque no funciona. Gracias por estar atento, Sui. Es verdad, porque aquí los tengo quitados. En los juegos de historia los tengo quitados. Dicen que el señor Hades te ha ofrecido un pacto de castigo, estarás orgulloso. What, you mean the gigantic infernal contract reserved only for extraordinary circumstances? Yeah, I suppose I'm pleased that father's gone to all that trouble just for me. ¿Te refieres al gigantesco contrato infernal reservado tan solo para circunstancias extraordinarias? Sí, supongo que me agrada que mi padre se haya tomado tantas molestias por mí. Well, when you're finished being smug about it, know that all of us are bound by its terms. You can force a lot of things to change if you're not careful. Cuando acabes de pavonearte, que sepas que todos nosotros estamos sujetos a sus condiciones. Puedes provocar muchísimos cambios si no te andas con cuidado. Ya. Sí. Ya. A lot of things such as how you refuse to reason with casi no tengo ya. Sisters, no tengo material ni siquiera para hacer los clips del mes, o sea, imagínate. Subí. Pero bueno. ¿Qué se hace? Muchos cambios, como por ejemplo que no te niegues a razonar con tus encantadoras hermanas. The extreme measures condition. You wouldn't dare. Do you have any idea what you're talking about?
La condición de las medidas extremas, no seas capaz. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Anything for you, Meg. Freshly caught, just for you, chef. ¿Cómo? Seems fair enough. A ver qué podemos hacer por aquí. Sí, eso es verdad, que estoy en el curro a tope. Ya he tenido bronca este fin de semana. Bueno, el viernes. Les eché un poquito la bronca. En mi trabajo. Mandé un email bastante. Mandándoles a su casa. Virgen contra enemigos. Vamos a ver qué tenemos ahí. Corazón Petro. 5 por nivel. Inflige adicional cuando tu vida total esté en un 80%. Hombre, es que se pasan a veces. Eso me interesa. Inflige alternativa mejora 10 por nivel. O sea, estoy ahora con 100, que empiezo con 100. Consigue bolos a superar una región. Regenera el ataque arrojadizo. Es que creo que estos, los que ya tengo. Inflige daño adicional contra los enemigos con al menos 2 efectos. Inflige daño adicional por cada dios del envío que tengas bendiciones activadas actualmente. Vale, me subiría a este. Ya está. Ya voy a esperar hasta las 30 monedas. Es que si te dieran unos plus y la elección. Ya, no, si es simplemente que bueno, es que mi trabajo es largo de contar, pero bueno, básicamente que hacen las cosas mal. O sea, el problema es que cuando la gente que tienes por encima hacemos ese trabajo, repercute en los que estamos abajo. Entonces, si hicieran las cosas bien, pues otro gallo cantaría y todo estaría mejor, pero no es así. No saben hacer bien su trabajo, nadie les dice nada porque, o sea, justo el que es la gente que está por encima mía hace mal su trabajo. Entonces tú te quejas y no te hacen caso. Entonces vas al que está por encima de esas personas y tampoco te hacen caso. Entonces ya dices, bueno, es que no puedo. Y vas a quejarte a inspectores de trabajo y no hacen nada. Porque, digamos, o sea, los inspectores de trabajo a mi trabajo van todos los meses casi. What's the latest? Hey, room. I'm back. No hacen nada. Las inspecciones de trabajo no hacen nada. Y deberían hacer. O sea, están, se supone que para mediar y no hacen nada. Pero bueno, ¿qué se va a hacer después? Okay. ¡No está! ¿Qué pasa? No, claro. Nada, nada. Y además trabajando en el trabajo, que debía ser donde más cuidas en estas cosas. Nada, anda, mira. Y hay una guerra, que es bastante importante la guerra. Ahora es todo culpa de la guerra, ¿sabes? Nada. How many times has it been now? Repito que aunque ponga ahí 20, no son 20, ¿eh? Tío, no sé si empezar una nueva. Es que una nueva run voy a tardar muchísimo. Si esta he tardado hora y media, en la siguiente voy a tardar hora y media. Y ya la hora que es, no sé si dejarlo aquí. Ya. Es que tampoco quiero esto. Aposentos. ¿Necesito? A ver, en la cantina, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que he comprado? Ah, no, con todo eso es un restaurante de alta cocina. Vamos a comprar una cocinilla ampliada, ¿no? I think we'll go with this. Who am I to stop the shades there in the lounge from cooking up whatever it is they're making? That's better. Toma. A ver. A lo mejor me da mejor experimentos ahora.
Claro. No, pero bueno, que es que el problema de los de la subida de precios venía de largo y ahora es que parece que todo es culpa de la guerra. O sea, es como, bueno, que no somos tontos, ¿sabes? Pero bueno, esa. Ah, no sé, que puede venir aquí. Having invested heavily into the cooking area within the House of Hades, the empty stomach of Zagreus can nonetheless find nothing fit to eat. A que, aunque ha invertido gran cantidad de recursos en la cocina de la morada, en la minuto Zagreus no encuentra nada digno de llevarse a la boca. It's all right. Wasn't hungry anyway. La forma no tenía hambre. Claro. Bueno, pero eso siempre. Cuando sube la gasolina, por lo que sea, ahora por la guerra y otras veces porque está muy caro, sube en el momento que, o sea, en el momento que lo están diciendo ya está subiendo. Ahora bajan el precio de esto y ya no se nota tanto, ya no baja tan rápido, ¿sabes? A ver, tengo 7 que no sé para qué sirven, tío. What's in stock? Esto. Te ofrece tanto especial después de cada tentativa de huida. O sea, con 5 llaves me dan un néctar. Con 10 me dan tal. Con 10 me dan un diamante. Vale, y también tengo ambrosía que tampoco sé para qué sirve. No time to rest. A ver, ¿a quién le puedo regalar? Que esté por aquí. Le puedo regalar a Himnos, nunca le he regalado. Venga, voy a regalar la Himnos, a ver qué me dice. Una foto que subió. Sí, sobre el luz. Tremenda. Surprise, Hypnos. I got you this. Sorpresa, Himnos, te he traído esto. Whoa, 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 you can't bring that in here. Just kidding. Thanks. But wait, I'll trade you. Look. Ala, ala, ala. Eso está prohibidísimo aquí, hija. Era broma. Gracias. Espera, que te doy algo a cambio. Toma. Cheers, Hypnos. Monedero tónico. Tónico. You've always been there for me, boy. Me sale una luz ahí. Bueno. A vast and intricately crafted mosaic depicts the underworld king presiding over the enormity of his domain, whilst its Chthonic residents look on in awe of him. Sí. No, aunque este Hades me deja. Un vasto e intrincado mosaico muestra al señor del inframundo sobre la enorme extensión de su dominio, mientras sus residentes tónicos le admiran con asombro. He's not really that great. Tampoco es tan impresionante. Bueno, pues chicos, lo voy a dejar aquí. Porque es que empezaron una nueva run. Me va a dejar a medias. No voy a poder hacerla. Oh, me voy a tirar aquí hasta las 4 de la mañana. Así que... Y este señor no sé por qué no está, pero me rayo. Esto no lo quiero coger aún. Bueno, puedo... A ver. No, no. Join my pursuit. Oh, would you look at that? Oh, aparecido. Gotta say, you're really getting somewhere, boy. Oh, I'm pretty impressed here. And they don't even pay me to do that. I'm just supposed to stand around. Debo admitir que estás llegando muy lejos, chavalote. Me has impresionado. Y ni siquiera me pagan para impresionarme, solo para quedarme aquí. ¿Qué te digo? Appreciate the vote of confidence, mate. Maybe you're right, and someday I'll get out of here. Hey, if I never come back, you will... A ver, un segundo. That's a good one. No, probably not. Wasn't anything in the old contract. Esa sí que es buena. No, probablemente no. En el antiguo contrato no venía nada de eso. Porque ahora me sale un mensaje de los anuncios. Antes no me salía. Should take my spear. No, that was nothing. Interesante. Thank you.
pongo está este. Me han matado. Ya. A ver, si por eso estoy usando esto. Porque considero que es mucho más... Uf. A ver, ¿qué distancia tiene? Oh, tiene bastante. Joder, tiene bastante, ¿eh? ¿La lanza? No, no, no. Es que esta es la que... ¿Qué ha pasado, Bjorn? Pobrecito. Es que sigo prefiriendo el arco, tío. Ah, que estabas limpiando el teclado. Que la teníamos sucio. Hola, chicos. ¿En serio? No puedes decir mamá ni cosas así. Menuda mierda. Bueno, pues lo dicho, que lo dejamos aquí, que nos vemos mañana. Sí, mañana nos vemos con Ark y con We Happy Few, ¿vale? Un besito, os quiero mucho. Ya lo sabéis y nos vemos. Oye, os hago el. Os hago Raid a Turbero, que está en directo. ¿No? Y así. Ahí está. Iniciando la Raid. Pues eso, mañana nos vemos, ¿vale? Os quiero mucho. Ya lo sabéis. Adiósito. Bye, 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 bye.